Hospital Nacional Federico Villarreal con el doctor Fernando Valverde Camán, y ahora procederemos a hacerle algunas preguntas acerca de su nuevo blog que ha creado. Buenos días, profesor Valverde. Tenemos entendido que usted ha creado un nuevo blog y nos gustaría que nos hable un poco acerca de este proyecto y cómo se animó a realizarlo. Muy bien, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. En verdad, este tema del blog ha sido toda una experiencia que he tenido que llevar a cabo para poder generar este diseño o esta herramienta tecnológica, en el cual lo que busca fundamentalmente es registrar información académica e información de carácter educativo en torno a lo que son los derechos fundamentales. Ahora, la idea del blog no ha sido tampoco nada fácil, porque esto me ha llevado mucho tiempo y bastante esfuerzo, porque he tenido que ser autodidacta en la elaboración del blog, ¿no? Pero yo lo que puedo pues decir es que ha sido muy buena el proyecto, y yo los invito a todos a que puedan revisar el blog en su contenido y alcances. Tenemos entendido que este blog no solamente se ha manifestado en lo que es materia jurídica o, bueno, en el ámbito del derecho, sino que comprende otros campos más allá. ¿Nos podría explicar algo sobre esto? Bueno, primero yo quiero decir de que la idea de crear este blog, mi fuente de inspiración fueron mis alumnos. Es decir, este lazo académico con ellos generado desde las aulas me llevó a preparar esta herramienta tecnológica, donde he creado este vínculo a través ya no solamente de lo que es el conocimiento, el transmitir información en las aulas, sino que esta se pueda ampliar, se pueda extender, no solamente para los estudiantes de la Facultad de Derecho de una universidad, como es Villarreal, sino de cualquier universidad que pueda acceder al blog. En el blog, como lo he dicho, es un espacio virtual donde está registrada información académica, jurídica, política, social, internacional, económica, donde todos pueden ingresar a ella y revisar las diferentes fuentes de información que yo vaya brindándoles a través de mi blog. Espero que lo puedan revisar, puedan dar sus opiniones, puedan comentarlo y por lo tanto también puedan dar su punto de vista, así estén de acuerdo o tengan otra opinión al respecto. Bien, por último le quería decir, ¿cuál sería su objetivo principal y el mensaje que le podría dar a todos sus seguidores? Perfecto. El mensaje que yo podría dar lo centro de la siguiente manera. Cuando creé el blog, tuve un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El compartir información, pero no cualquier información, sino información de calidad. En el internet ustedes podrán encontrar información en cantidad, pero yo me he esmerado en poder cuidar la selección de la información que sea con calidad. Y en ese sentido busco las mejores fuentes, trabajo en investigaciones sobre documentos, de tal manera que el estudiante o cualquier persona interesada en conocer lo que son los diferentes temas jurídicos puedan acceder a una información de mucha valía y de mucha consistencia por el trabajo investigado. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias también. Gracias.